Las cosas como son. Nos gustaría poder decirlas siempre así. Entre amigos, en familia, en el laburo o en el amor. Decirlas sin medir. De frente, sin filtros. Pero, ¿se puede? Se puede. Pensamos, medimos, especulamos. Las cosas no son siempre como uno las quiere. Pero el desafío está. Por eso, estamos en el aire para decir las cosas como son. Con Pablo de León. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, estamos aquí en Radio Con Vos haciendo las cosas como son, programa número 12 desde que estamos aquí en la radio. Saludo a mis queridos amigos y compañeros, Gastón Pampa Leturia, ¿cómo te va? Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy nervioso por el 24 de noviembre. Digo, muy nervioso porque falta un montón. Para mí, no pienso casi en nada más que veo a Bosteros y Gallinas con unas caras. Y se van devolviendo, viste, se van tirando, igual. Ya está, para ustedes, ya, no, ustedes ya están campeones, no, el árbitro. No sé, la palabra campeones no existe. Paula Galinsky con nosotros una vez más. ¿Cómo estás? Muy bien, no puedo creer que ya programa 12. 12 programas acá, ¿a vos tremendo, te parece? Sí. Y Andrea Núñez está haciendo lo que debe hacer, que es está destapando un vino. Hermoso, con un alto riesgo. No cuentes nada, está ahí. Después la foto sale, escucha. Instagram. A ver, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, Andrea. Siempre estoy haciendo lo mismo a esta hora, ¿verdad? Claro, perfecto. Impecable, pero no es un efecto ahí de nuestro amigo, pero es impecable como esta. La realidad supera la ficción. Estás trayendo unas botellas preciosas. Mira, ya me encanta. Quiero decir que ese sonidito no debe hacerse en un servicio formal. Claro, claro, no. En un servicio formal eso no. Igual yo creo que si está Andrea Núñez abriendo un vino delante tuyo con esa botella, ese servido, nadie se puede enojar de ninguna manera. Bueno. Tenemos muchas cosas. Hoy tenemos al ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires para hablar de los problemas profundos de la realidad de un montón de argentinos y de habitantes del sur argentino, Santiago López Medrano. Van a venir unos amigos a hablar de comida italiana. Está el Pampa con el mundo del auto. Está Paula Galinsky con distintas cuestiones y contándonos algo de Uruguay. Está Andrea Núñez con un quesito y un vinito ahí que ya me estoy volviendo loco, pero me tengo que concentrar en el comentario con el que siempre abrimos el programa. Voy a tratar de no hacerlo tan largo para aprovechar cada una de las cosas que tenemos y que Carla y Lucía también han trabajado mucho en la producción. Toda esta cuestión de las medidas de fuerza que se están haciendo por parte de los trabajadores aeronavegantes vuelve a poner en discusión la cuestión de los paros. Entonces yo me pregunto, ¿los paros para qué son? ¿El paro a quién perjudica? O en todo caso, los paros, ¿a quién ayudan? ¿Un paro a quién ayuda? Cuando un docente deja sin clase a algún chico, yo estoy en desacuerdo. De la misma manera que cuando un trabajador de la sanidad deja a una persona sin atención médica, también estoy en desacuerdo. Sé que esto es polémico, pero digo, un chico no puede perder una clase. Una persona que se atiende en un hospital no puede perder un turno. Y vuelvo a decir que todas estas cuestiones lo pongo mucho más en las personas más humildes. La persona más humilde que pierde un turno por un paro, después por ahí está 3 meses para ir a un hospital a atenderse algo, y obviamente el más pobre siempre tiene dificultades en su atención médica. De la misma manera que los chicos de la provincia de Buenos Aires, la cantidad de clases que han perdido, la cantidad de horas clase que han perdido en la provincia de Buenos Aires es una locura. Y yo entiendo que estamos hablando de sueldos de hambre, pero el sueldo de hambre lo tiene el docente, lo tiene el médico, lo tiene el gendarme, lo tiene un montón de gente, lo tienen la mayoría de los trabajadores de los medios, de la radio y de la televisión argentina. Entonces, yo no estoy diciendo hay que conformarse, yo lo que digo es que hay que ser medidas de fuerza creativas. No es lo mismo que si uno interrumpe, por ejemplo, un rato de transmisión de un medio, que si uno deja atender a una persona en un hospital. Y en este caso hemos visto lo que han hecho los aeronavegantes de dejar a familias y a trabajadores varados en los distintos aeropuertos. Porque los que viajan en avión no son todos opulentos, que se van de vacacionar a las Bahamas. Que a mí me parece fenómeno que alguien pueda ir a vacacionar a las Bahamas. Yo lo que digo es, estamos viendo en los aeropuertos madres con hijos esperando un vuelo, gastando plata, porque el que va hasta allá, su vuelo no sale, se tiene que volver a su casa, está gastando un montón de plata de su bolsillo que no se la repone nadie. Muchas veces la gente viaja por trabajo, la gente viaja por cuestiones de salud o para visitar un familiar, no viaja nada más que de placer. Entonces, y así todo,
el que quiere viajar para descansar ahora en este fin de semana largo, tiene todo el derecho del mundo, porque hace un esfuerzo para gastar esa plata. Porque aparte, el que se va a vacacionar está generando trabajo en el otro lado. La industria del turismo genera trabajo. Yo ahora en unas horas me voy a Mendoza y el hotelero, el remisero, el que alquila un auto, el que atiende un restaurante, es un trabajador o es un pequeño empresario o un empresario que está trabajando, que está generando que este país en el cual el consumo está para el horno, funcione. Entonces, en un momento de recesión, como que estamos en la Argentina, inflación alta y recesión profunda, no podemos hacer cuestiones que afecten el consumo. Entonces yo digo, los paros, ¿a quién perjudican? Los aeronavegantes, y este día se ha discutido que ganan muy bien. A mí me parece fenómeno que ganen bien los aeronavegantes. Lo que tenemos que tratar es que todos ganemos bien, no que ellos, que haya pocos trabajadores o pocos rubros en los cuales se gane bien. Me parece fenómeno que los aeronavegantes ganen bien y ojalá ganen más. Me parece bárbaro. Pero lo que les digo es, no pueden hacer paros donde dejan de rehén a la gente. Estos días los gremialistas estaban diciendo algunas cuestiones. Vamos a escuchar algunas de ellas voces. Y en eso está Dalia Fontana de la AAA. Nosotros tenemos varios reclamos abiertos. Uno es con la empresa Flybonding, bastante preocupante, porque está llevando adelante una práctica sindical desde que empezamos a tener afiliadas, persiguiéndolas, atosigando a las delegadas, y después de un llamado de parte de la empresa a una de esas tripulantes recién afiliadas, procedió al despido injustificado de esta compañera, ¿no? Entonces estamos pidiendo que se la reincorpore a ella. Después tenemos el problema de Nandes, que es un ajuste severo de la empresa. Cuando hace un mes atrás estábamos teniendo ingresos en esa empresa, es decir, es bastante llamativo, y tenemos 47 despidos en puerta. ¿Ya se preocupa? A ver, yo no niego la realidad difícil de los trabajadores en la Argentina. Lo hemos hablado la fin de semana pasado. Yo sé que hizo una editorial que molestó mucho a algunos que han escuchado y que dicen, criticás a Cambiemos. Sí, Cambiemos no ha cambiado casi nada en la Argentina. Ahora, que los delegados gremiales, que los burócratas sindicales tomen de rehén a la gente, no va. Entonces hay que tener medidas creativas para luchar, para discutir. Todo vale. La verdad que está en crisis un montón de cuestiones en la Argentina. Pero cuando el paro perjudica al trabajador, no va. Cuando el paro perjudica a familias que quieren ir a visitar a un familiar, a un pariente o que quieren ir a descansar un poco, no va. Cuando un corte perjudica a un fletero o a una persona que trabaja en una camioneta en medio, y lo deja varado horas arriba en una autopista o de una ruta, no va. Entonces, ya es hora que los que tienen representación sindical imaginen otros modos de no jorobarle la vida a la gente. Por ejemplo, yo lo pongo siempre el ejemplo de los metrodelegados. Los metrodelegados se les ocurre una cuestión y ¡pum! 2 millones de personas, 1 millón de personas varadas. Ahora se han calmado en esta situación. Han entendido, creo, y espero no equivocarme, que esa medida no va. Ahora es el turno de los aeronavegantes. Entonces, pensar que el que se toma un avión es un opulento, habla a veces de cómo los dirigentes sindicales también viven en el mismo frasco que muchos de los políticos.